fisherman's bait too. Vale. ¿Dónde va a estar? Vale. Mientras voy configurando esto, os voy diciendo, hey, soy Schwartz. En esta ocasión os traigo un juego que se llama Fisherman Bay 2, que como ya sabéis me gusta rememorar los primeros juegos que jugué cuando yo era muy pequeño, en este caso de Play 1, fue la primera videoconsola que tuve. Y pues no sé, a ver, el juego, vale, a lo mejor no es un juego tampoco para hacer una guía o un gameplay, pero me apetecía jugar y... Ah, vale, es que no sabía si estaba por ahí o como... Vale. Lo que decía, me apetecía jugar y como no grabo últimamente por motivos personales, sí, este es mi mod favorito, mod opciones. Vamos a poner dos, bueno, pues que sean tres, para poner más emoción. Dificultad normal, voy on, auto guardado y guardar. Entonces me apetecía jugar y dije yo, bueno, pues grabo porque hace tiempo que no juego y necesito desconectar un poco. Sí, lo estoy diciendo, señor, gracias. Vale, ¿de qué va el juego? Obviamente de pesca. Perdón, esta canción, os lo juro, me emociona. ¡Oh, que tengo un tiempo para seleccionar el modo! ¡Qué presión me meten! Y no puedo ir para atrás. Ah, sí, puedo ir para atrás, vale, pues si quiero explicar algo. Vale, el juego podemos jugar modo me sale de los cojones jugar, modo torneo que es súper difícil, modo pesco porque me sale más de los huevos, modo vamos a palizar a Fus y modo pesca de monstruos. ¿Sabéis? Te sale Bowser y tienes que no. Pero sí, lo acabo de decir, gracias. Tú siempre un paso por detrás. Vale, podemos ir a... tenemos 18 segundos. Vamos a Japón, a Comoros. O a USA. Vamos a USA, venga. O sea, a Estados Unidos. Pesca 20 libras en total. 20 libras. Entre todos los peces. Bueno, ahí tenemos a nuestro super pescador con su gorra sexy. Que por cierto es un fantasma. Me acabo de dar cuenta. Y aquí podemos seleccionar las rapalas, las luras. No sé cómo le llamaréis en vuestros países, o cómo le llama cada uno, aunque sea de España como yo. Bueno, yo en mi caso voy a coger anzuelo. Bueno, vamos, digo yo que como parece un anzuelo. Y lo voy a poner de color blanco, para que llame la atención. Ahí nos explica cómo va, y va por abajo. Vale. No fue una canción súper sexy, porque claro, con esos tíos llevan a gorra sexy, pues... ¿Y cómo lo den? ¿Al ojo derecho? Esperar un momento, a ver si soy capaz de configurar esto. En teoría, sí, analógico derecho. Oh no, tengo que jugar, sí, bueno, tío. Es un poco peligroso porque tengo que ir XZ. ¡Oh, Dios mío! Nuestro primer pez, venga, va. Hay que pillarlo, Hay que... Oh, Dios mío, pero... ¡Qué fuerza tiene! Y encima me está reventando los dedos. ¡Oh! No te da, tío. Parece que se estrime. Dios, con las ganas que tenía de jugar con el analógico. Bueno, morir con los dedos rotos. Como rompo, no bien, Come on, no me rompas, ¿eh? Al R1 sueltas un poco la línea, ¿sabéis? Para cansar el pez y que no te rompa la tensión. O sea, la tensión no se rompe, la cuerda, el hilo, la zanza. Venga, ya casi está... ¡Oh, no! Le di a soltar, no quería darla a soltar. Bueno, da igual, así el pez se pasa un poquito más. Venga, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Y arriba el pez. Venga, nuestro primer pez. Bien. ¡Oh, Dios mío! No recuerdo que se midiera así. Yo recuerdo... ¿Qué glitchazo? Recuerdo que se medía por kilos, pero... Pero bueno, vamos a tener allí que practica y patience. O sea, peces. Se me va el acento gallego, lo siento, chicos. Así se puede mover la caña, así enganches mejor al pez en caso de que muerda.
Antes estaba diciendo algo, pero no me acuerdo. No sé qué decir, pero el pez es muy feo. No, su puta madre, me va a romper. Uy, 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 eso sonó a roto, ¿eh? Se le está rompiendo la columna vertebral al pez. Ah, creo que al R2 también suelta, ¿sabes? Sí, parece que sí. Sí, al R2 también. Vale, guay, así puedo hacer así. Mirad, chicos, tengo una caña de pescar. Que ahora que lo pienso, ¿qué le está haciendo el personaje a la caña? Le está haciendo una paja, tío. No le está dando, ¿verdad? Mirad, fijar, está como... Parece que tiene una escopeta recortada o una barricola en vez de una caña de pescar. Ah, estoy jugando ya. ¡Wow! ¡Huge! ¡Uk! Hugo es un tío mío, por cierto, de Argentina. Saludos, tío, si estás viendo esto, no lo creo. ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No, lo perdimos! ¡Lo perdimos! ¡Dios, qué mal! ¿Qué? ¡No! 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 Sí, quiero confirmar. ¿Qué pasa? Si le X quita un... Ahí está. Pues qué engañoso, ¿eh? Le di al X pensando que había que darle al X y me quitó un segundo por dar al X. A ver, pillamos una rayamanta. Hostia, rey. Vaya mierda. Average. No, ya, es que ya te lo digo yo. Es una mierda de rayamanta eso. Vamos a quedar así por la mitad, porque luego para recoger cuesta más. ¡Oh, Dios mío! Ese vino con... Esta es grande. Esta tiene que ser grande. ¡Come on, come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡No! ¡No, tío! ¡Ya lo tenía! ¡Joder! ¡Qué puta mierda, tío! No es justo, ¿eh? Ese ya lo tenía. Más que el tío no echó la mano que le tiene miedo, porque como la rayamanta es venenosa, ¡wow! ¡Oh, este quedó cerca! ¡Oh! Sí, hijo, U tiene que ser grande, ¿eh? O sea, que sea un pez, profesor U. 7,11. ¿Eh? Lorch, pero... Ah, este es más pequeño que pillé este ahora. Vale, vale. No entra en el top. ¡Ah, gané! Creo. O perdí. No veo motivos por los que debería perder. Buena, y sí, en efecto estaba bailando y no me acordé ni que estaba grabando el vídeo. Vamos a Japón, venga, vamos a Japón. ¿Cuánto tiempo llevo de vídeo? Qué bien, ya pasé una fase en 2 minutos. Termino esta y... Si no me da tiempo corto, no los quiero hacer muy largos porque... Porque no. Vamos a poner la mosca esta. La mosca con la cabeza ensangrentada, ¿sabéis? Por cierto, no vi lo que tenía que hacer en la misión. Estoy muy distraído. Oh, Dios mío, la mosca es... Estas... ¡Uy, qué! ¡Oh, qué bonito! Es como un... Una especie de salmón con los que hacen sushi, ¿sabéis? De hecho, creo que este no va para el acuario. Este va para... Lo siento, estoy enfermo. Este creo que... ¡Lorch, Lorch! Este va para la cena, para el sushi. Mira la canción, es como que... Bien, otro pez, chicos. ¿Qué es eso? ¡Fujiyako! ¿1 pound? ¿Cómo que not gamefish? ¡Tu puta madre, gamefish! Ah, vale, ya entendí, ya me acuerdo de cómo era esto. Es que no vale cualquier pez. Este juego... ¡Oh! Este lo quiero. Este juego no va de coger peces pa'lante, ¿sabéis? Este juego tenéis unos peces objetivo, target, y tienes que coger esos exactamente. No vale, ah, pues me sale de los cojones coger este, y es grande, y ya gané. No. Tienes que coger a veces uno específico, otras veces, entre todos, llegar a un peso, y otras veces, no sé.
Vale, ¿qué es esto? Shadow Assassin, sobra asesina. Está chulo el pez, me parece un... Aquí le llamamos barbada. Un demo. Tu. ¡Oh, Dios! No me valen estos. No hay manera de pegar un tirón, romper en la boca y ya está, y soltarlo. Dios, muy sádico, ¿no? Creo que lo estoy pillando bien. Me da pena no poder jugar con esto. Me da... Pum, pum, pum. Me gusta cómo habla el narrador. Cuando pillas ahí uno grande. Large. Huge. Not game fish. Venga, tenemos que pillar not game, o sea, un game fish. Un game fish se puede llegar a pillando nada. ¿Qué? ¿Lo pican? Se fueron de picnic los peces a otro lado. Pues vamos a hacer para allí, venga, va. Yo la vida real me encanta pescar, tengo que decirlo, ¿eh? Y tengo mucha paciencia y a veces me paso... ¡Ah, otra vez! Me paso a veces desde las 3 de la tarde, quizás, hasta las... hasta la 1 de la mañana. A veces en barca, otras veces desde rocas, muelles... ¿Qué mierda es esa? Tío, eso es un pez supositorio. Vale, chicos, estoy empezando a pensar... que estoy tirando el mismo pez, ¿sabes? Y que está mordiendo él siempre el mismo. Al llegar a cierto... ¡Ah! Vale, mira, puedo cambiar de esto. Al llegar a cierto punto es como que... Voy a pillar esto, parece un ventilador. Dorado. A lo loco. Al llegar a cierto punto siempre muerde ese asqueroso de mierda y... No sé, no muerde ninguno. ¡Uy! Nada, ¿veis? Lo que os diga. Cuando pasa algo interesante, vuelo. Bien. ¡Oka! Average. Al narrador no parece que le gusten mis peces. Ni mis huevos. Bueno, pues nada, seguir pescando, vamos a tirar para otro lado. Ahora se me queda enganchado la roca. ¡Oh, otro! ¡Oka! ¡No puede ser! Pues este es gigante, tío. Le estoy pegando solo dos tirones. Mirad cómo va la barra de tensión. No tiene por qué llegar arriba para que rompa, ¿sabéis? Aunque esté a veces un poco, ya rompe, ¿eh? ¡Cómo! ¡Hijo de puto! A ver. Ahora es una mierda, ¿os imagináis? No, este es muy grande. Es el más grande que acabo de... ¡Ole! Sí. Este es el más grande que pillamos hasta ahora. ¿Y cuándo se acaba esta mierda misión? ¿Qué? Me cago en la...